Oigan, pues por fin les traigo el video de cómo cuido mis Himi. También les voy a decir cómo es que yo los reactivo. Estos ya tienen como mucho tiempo y vean la piedra que son. O sea, esto ya está súper duro, pero vamos a poderlos revivir, ponerlo otra vez en su consistencia que tenía más o menos al principio. Y pues les voy a ir contestando algunas preguntas que me han dejado y que luego me hacen, sobre todo en mi Instagram, de cómo cuidar sus Himi. O al menos, o sea, esto no es como una guía que súper tengan que seguir, más bien es algo que yo hago y a mí me ha funcionado. Entonces, si a alguien más le funciona, está perfecto. Lo primero que tienen que conseguir es agua destilada. Yo uso agua destilada más que nada porque es agua limpia, entonces esto va a evitar que no le salga hongos o cosas aquí. O sea, la neta es que no queremos pues un tepetongo de bacterias aquí. Por eso no les recomiendo que lo hagan con agua de la llave, incluso agua potable. Una vez lo intenté y sí le salieron como cositas. Entonces, no sé a qué se deba, pero mejor usen agua destilada. Y lo que voy a hacer en el caso para revivirlos es echarle agüita hasta el tope. Y esto va a ser un poco tardado, ¿saben? Porque lo voy a dejar. Yo creo que hoy todo el día y mañana, yo creo que lo voy a dejar 2 días, tapadito, reposando y así. Y van a ver de verdad que es que es impresionante porque esto ya lo hice con otros. Van a ver que la consistencia va a revivir así. Así que vamos. Es muy importante que el agua quede hasta el tope. Eso sí, con mucho cuidado para que no se les vaya a derramar. Ok, my friends, pues ya lo dejé 2 días, un poquito más de 2 días, y pues vamos a ver. No les voy a mentir, tuvo una intervención esta cosa en el proceso, y bueno, ahorita les cuento. Miren, la verdad, yo soy una señora que no le gusta ensuciarse y así, entonces yo les recomiendo que cuando lo vayan a hacer tengan una base que se pueda limpiar fácil, o periódico, o no sé, una espatulita y pues para que se puedan limpiar. Y vamos a abrirlo. ¿Saben qué es lo más genial? Que no necesitan esa cosa que da vueltas así. Yo tengo una y ArtStation me mandó otra que es para revolver, que eso sirve mucho. Por ejemplo, ya cuando se está haciendo como un poco más espesito. Digo, si quieren usarlo, lo pueden usar. Pero así que digas, uy, es súper ultra necesario tenerlo, tampoco. La intervención que les decía es que en el inter yo le eché un poquito más de agua porque háganme cuenta que se hizo. No, es que eso no lo grabé, amigos. No lo grabé porque ya fue en la noche y la verdad es que se me fue. Pero háganme cuenta que estaba como un poquito más chicloso, le eché un poquito más de agua y lo volví a cerrar. O sea, realmente no tuvo mucha intervención, solo fue eso. Y de hecho, no sé si se acuerdan, pero el negro estaba así como una piedritititita. Y miren, o sea, yo le eché agüita y de hecho todavía se ven grumos. O sea, sí se ven grumos. O sea, no es como que digas, uy, qué terso se ve esto, ¿no? Miren, esperen. Digo, sí se ve por ahí, ¿no? Los grumillos. Pero si son muy exigentes como yo, entonces sí usan la herramienta esta que da vueltas. Si no,
solamente pues le empiezan a mover con una espatulita. Pero el chiste es de que ya lo revivimos, amigos. O sea, eso es lo más genial de este asunto. Ustedes pueden irle echando más agüita. Eso va a depender mucho de sus wash. Qué tan tierrosos, bueno, qué tan duros estén. Porque, por ejemplo, si ven el amarillito, este sí está más terso. De hecho, ay, no inventen, amigos, es que ya me manché. Pero, ven, este sí está súper terso. Y lo único que les digo, o sea, hay que moverle súper bien y ya está. O sea, de verdad que yo quedé impresionada. Eso sí, lo tienen que dejar 2 días. O sea, no creo que con uno sea suficiente, pero sí con 2. Y muy importante, el agua destilada, no se olviden. Así que de esta manera es como yo los revivo. Y para cuidarlos, vuelta a lo mismo. Si ustedes son de esas personas que les gusta trabajar directamente del contenedor, sí les recomiendo que su pincel lo limpien muy bien y agarren. Y cada vez que ustedes echen el spray de agua, sí es muy importante que sea con agua destilada, porque pues ya les comenté, muchas me han mandado mensajes de verdad que ya se les hizo hongo, que no sé qué. Y entonces sí, o sea, yo la única forma que he visto que me han durado y que no les crece hongo es con el agua destilada. Y de ahí, mira, pan real. Otra cosa que yo les recomiendo es de que cuando vayan a pintar, ustedes en su godet o en la parte donde vayan a hacer sus mezclas, pongan con una espátula el color que desean y ya está. O sea, de verdad que esto es maravilloso. Entonces ya hacen sus mezclas, ya pueden utilizar agua de la llave y o agua potable y ya no hay tanto show. El chiste es de que ustedes no metan el pincel en estas cosas, porque si no se empieza a crear pues bacterias y todo el show, algo que no queremos. Y ahora, esto parece comercial, pero, o sea, en parte sí y en parte no. Es que el único lugar que he visto que lo venden, y aparte ellos me lo mandaron, es ArtStation, que ellos venden esta... Es un kit de cuidado. Tiene la cosita esta que les digo que es para mezclar. Aquí le ponen su cosito y entonces ya da vueltas. Y también trae para que ustedes saquen, si se les dificulta, pues los contenedores. Pero la parte más importante es esta cosa, que se supone que este es el antimo. Ya todo viene en chino y de hecho ya lo traduje con el traductor de Google y pues no viene qué es. O sea, solo viene que es para cuidar el wash, para que no le crezca moho y esas cosas, pero no dice exactamente qué es. Y aquí solamente que cuando guardes tus wash, rocíes esta cosa y lo guardes. Eso se supone que va a evitar a que les crezca moho. Este lo utilicé en el wash grande que ellos me mandaron, en el paquete grande, el wash profesional de 70 colores. Al terminar yo de usarlo, ahí sí eché esto y ya, ahí ya está guardadito. Pues prácticamente eso es lo que hago. El día de hoy no les traigo dibujo ni nada, porque es más bien pues para que ustedes sepan cómo cuidar sus wash, qué es lo que tienen que hacer, sobre todo en los Himi, que me han hecho muchas preguntas de cómo los cuidan, qué les pueden hacer. En el caso de que ya tengan un wash que se haya infectado, que le haya crecido moho, yo la neta no recomiendo que lo sigan usando. Hay gente que pues como que no le importa, lo mezcla y lo sigue usando, pero yo no se lo recomendaría. Por lo mismo, nunca me ha tocado de que mi ilustración le salga moho, porque pues la vez que a mí me pasó, simplemente tiré el contenedor y ya, porque pues ya no sirve. Pero sí, una vez alguien me preguntó eso de que si en la ilustración podría salir moho, y la verdad es que no sé, porque pues no le di chance, pero bueno. Pues esto es todo, amigos, no, realmente no es mucho, creo que va a ser un video muy corto, solo explicándoles cómo pueden revivirlo y pues ya. Si no tienen esto, pues agua destilada. Digo, si son de México, pues lo pueden conseguir en ArtStation. Si no, pues antes yo de tener este spray, le echaba agua destilada y igual ya los dejaba ahí. Y pues sí, traten de darle un uso constante. O si ven que no lo van a usar tan constante, pues de cuando se acuerden lo sacan, le echan y como que lo mueven, precisamente para que no se les vaya a secar ni nada de eso.
Entonces, pues, espero que les haya ayudado. Y pues nada, hoy no hubo dibujito porque según yo no lo ameritaba. Más que nada es para que vieran cómo reviven estas cosas. Y neta que sí reviven. Yo me quedé, neta que yo estoy muy sorprendida. Eso es todo. Espero que les haya ayudado y cualquier cosa me comentan aquí en el video si sí les funcionó o no. ¡Adiós!